Alrededor de unas 7 cooperativas de recicladores de base a nivel del país, junto con la red de emprendedores nicaragüenses del reciclaje, fueron capacitados sobre temas de producción más limpia, entre otros temas que fue impartido por el MIFIC y el BESIE. Tiene que ver con energía, tiene que ver con el aprovechamiento, ¿verdad? También de los que son los residuos inorgánicos, cómo le damos un tratamiento a la vez a los residuos sólidos. Esto también tiene que ver, tuvimos 2 días, ¿verdad? Lo que fue el 20 y 21, ¿verdad? Con estas instituciones de cara pues a que nuestro sector de recicladores de base se puedan capacitar, pues por ejemplo aquí, como puedes ver, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? La capacitación es producción más limpia, P más L, ¿verdad? Y la legislación ambiental. Entonces, estos temas que se están desarrollando a nivel del gremio reciclador de base, para nosotros son temas muy importantes. ¿Por qué? Porque a través del MIPIP, por ejemplo, está el RUM, ¿verdad? Que es un cuando las cooperativas se pueden ir a inscribir y pueden acceder, ¿verdad?, a crédito a través del BESI, ¿verdad?, a través de las instituciones financieras, pues. Entonces, para nosotros, más hacia allá de la recolección, la separación de los tipos de residuos, ¿verdad?, pues vemos un tema muy importante, pero que también tiene que ver con la responsabilidad a la hora de manipular los diferentes tipos de residuos. Porque de repente, hombre, me dan un permiso ambiental. Y como tengo el permiso, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, no es cierto. Pues hay medidas que también se deben de cumplir y para eso Red NICA, como Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje, pues estamos apuntando a que nuestro gremio reciclador de base a nivel nacional nos podamos formar, capacitar, ¿verdad?, para poder entrar en un emprendedurismo con mayor calidad. Narváez expresó que el sector está enfrentando algunas dificultades con los precios del plástico. Bueno, en el caso del plástico, mira, los precios han variado, ¿me entendés? Solo en lo que se refiere al plástico, al cartón, ya, pero lo que es la chatarra, la parte ferrosa, la parte no ferrosa, se mantiene, ¿no? Noticias 12, Darlene Téllez.